Good evening. Hello, good evening. Hello, hi. Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you today? We're fine, and you? I'm doing well, thank you for asking. How was your day at work? It was very, very... Nice. So tomorrow is Friday and tomorrow we don't have classes. Oh, yes. A free Friday. So how are you doing with the platform? I finished the third plus the third section lesson. Yes. Ah, okay. That's okay. So it is supposed for you to have finished section 1, 2 and taken the midterm exam. Tienen que ya haber terminado la sección 1, la 2, el midterm exam también, y okay, empezado la 3. Ya los van a mandarle para que manden la documentación para reservarles el cupo, pero para reservarles el cupo tienen que estar al día con los ejercicios. Así que hay que correrle un poquito para los que están atrasados. Cualquier ayuda que necesiten, pues escriban. Aunque sea, pues, si les da pena el grupo, escríbanme a mí y yo veo cómo les contesto en el... No, tal vez no les ayude dándoles una gran explicación, pero por lo menos el ejercicio lo vamos a resolver y luego les explico. Okay. Claro, gracias. Vamos a empezar. Yo sé que todavía faltan varios que se van a unir, pero pues luego voy a pasar lista ya cuando esté la mayoría les voy a hacer un recordatorio que nos han encomendado, que también hay gente pendiente con una documentación. Ya les mandé ¿cómo se llama? El PowerPoint con los ajustes que les comenté ayer. Okay, I sent it to the group. Can you see my screen? Yes. Right, so this is the presentation we are going to start working with this today. As I told you before, ¿y por qué se fue hasta aquí esta cosa? Okay, le agregué algunas para que practicáramos lo que dijimos ayer. Le agregué un poquito con lo que estábamos viendo, que era necesitábamos más práctica con lo del uso de los quantifiers, some, any, and no. I have here, no is used in affirmative sentences. Ya vamos a ver cómo. No lo vamos a usar like in affirmative sentences, por ejemplo, ya voy a ver. Que se tarda tanto esta cosa. Como affirmative sentences. Ustedes saben que there is, right? It can be for affirmative sentences. Like, I'm going to share. For example, I can say, si yo digo there is, it's like an affirmative, right? There is, right? Y aquí puedo usar no. There is no lamp in my bed. There is no lamp in my bed. So in this case, it's like an affirmative sentence, but I can use no para decir de la no existencia de ese algo. Ese es como un ejemplo para empezar. Porque yo sé que a veces es confuso y pueden decir, ¿cómo es que se usa no en una oración afirmativa? But this is one example.
And some is using affirmative sentences. For example, I bought some oranges. It can also be using questions when you are offering something to someone. For example, would you like some tea? Era lo que les explicaba ayer, pero ya les va a quedar aquí por escrito. Podemos usar some en oraciones afirmativas, ¿verdad? Como para decir, compré algunas naranjas. También lo podemos usar en preguntas cuando estamos ofreciendo algo a alguien. Por ejemplo, ¿te gustaría un poco de té? Would you like some tea? Would you like some food? Would you like some soda? All right. Any is using negative sentences. For example, there isn't any coffee left. It is also using questions. Did you buy any food? Okay, so vamos a usar any en oraciones negativas. Por ejemplo, there isn't any coffee left. No quedó nada de café. No sobró café. También se usa en preguntas como acá. Did you buy any food? Okay, so aquí ya lo tienen escrito y tienen este ejercicio acá. Vamos a hacer el primero. Some or any. I am going to buy... ¿Qué iría aquí? ¿Some o any? Some. Ajá. It's an affirmative sentence. I'm going to buy some milk. Sam hasn't got... Any money. Mm-hmm. Pam has got... Some pens. Very good. I have got... Some friends. Some or any friends. Uh-huh. Have you got any friends? Any friends or some friends? Or some friends. Cualquiera de las dos. Bill has bought some vegetables. I haven't got any brothers. Any brothers. Tom has sent some emails. We have got Some SMS. They haven't got any lessons. Have you got some or any CDs? We have some new subjects. Okay, lo han hecho excelente. ¿Preguntas? No questions. No questions. Ok, aquí vamos a usar any o no. Uh-huh. Are there any picture in the room? Uh-huh. Yes, because it's question, right? Are there any pictures in the room? Les voy a dar 2 minutos para que escriban 2, 3, 4 hasta el 11 en el cuaderno. Solo los números y van a escribir any, no, como crean que va la respuesta. Y luego vamos a revisar. Thank you.
Okay, number two, Edwin. No, I have no dogs at home. Excellent, I have no dogs at home. Jesus, number three. There aren't any chairs here. Very good, excellent. Eneida, number four. We have no mats today. Excellent. We have no math today. Number five, Eugenia. Had you got any stamps at home? Excellent. Number six, Daniel. Number six, there are no books on the table. Excellent. Herbert, number seven. I haven't got any banana. Excellent. Diana. Number eight. Is there any computer in this room? Excellent. Number nine, Harold. Tom has no PT today. Very good, excellent. Jorge Alexis, number 11. No, number 10. Number 10. Number 10. Number 10. Permítame, teacher, que la, me estorba la manita ahí. They haven't. They haven't broke any. Any books? Any books. Excellent. Dora, number 11, please. There are not any lamps there. There are not any lamps here. Okay. Yes, mm-hmm. Yes, very good. Excellent. El number three no lo vamos a hacer porque está fácil. Si dice afirmativo, así, o negativo, ya les dice que van a poner. Entonces van a hacer el cuatro. Ay, les enseñé la respuesta. No, no la vieron. No son tan rápidos que la vista. Ahí está. Ay, no. Ahí está. Es que quería apartar la barrita para que no vean, para que vean completo. Ok, ahí está. Number four. Ahí sí van a aplicar. Some, any, o no. Y ahí tienen esta pregunta. Esta tiene que ser, esta es como afirmativa. Esta es negativa. Ahí les va dando una pista. Si van a usar some, any, o no. I'll give you 2 minutes. Thank you.
Finished? Yes, teacher. Okay, let's see. What's missing? Ingrid, number one. Who has any pencils? Who has any pencils? Or some, it will be okay. Very good. Cesar, number two. Okay, very good. No worries. Let's see. ¿Qué me falta? Diana. Diana? I have no dogs at home. There is? No, yo. Me? Okay. There is some butter on the table? Yes, there is some butter. On the table. On the table, very good. There is some butter on the table. Thank you so much. Number three, Fatima Carolina. I can speak no foreign language. I can't speak no foreign language. Yeah, it's understand. Or another possibility? Me? Yes? I can't speak any foreign language. Yes, I can't speak any foreign language. Very good. Anna, continue with number four, please. Are some trees there? There are there. I cannot hear you, la escucho lejísimos. There are some trees there. There are some trees there. Excellent. Juan Carlos, continue with number five, please. I can buy you and you. I can buy you. Y dice que tiene que ser afirmativa or positive. I can buy you some juice. Excellent. Some juice. Number six. Let's see. Delmi, number six. Some has got no. Camera. Excellent. Tom hasn't got no camera. That's okay.
Let's continue with Rodolfo, number 7. They have no dogs. They have no dogs. Very good. And let's see. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien que no haya pasado? Jocelyn. I'd like. I'd like. Fátima. Okay, Erika. Okay, teacher. Sería la número 7, ¿verdad? 8, come on. Number 8. I'd like some pizza, please. Excellent. I'd like some pizza, please. Andrea Alessandra, number 9. Have you got any parrots? Have you got any parrots? Excellent. Number 10, Ricardo. Negative. That is negative, Ricardo. Sorry, I have the microphone. They haven't. Number 10. Yes. I have no problems at all. There is. Mm-hmm. There is some films on TV today. Tiene que ser negative. There is no film on TV today. There is no film on TV today. Very good. Number 11. Let's see, Glenda Portillo. Sorry, my dog is bite. I have some relatives there. I have some relatives there. Excellent. And number 12, let's see, Daniel Edgardo, number 12. Have you got some free time? Have you got some free time? All right, excellent. And then you can check the answer here. You can say, and the questions, if there are questions, remember that we can use some or any. Pueden ser some y any en preguntas. Solo recuerden que si estamos ofreciendo algo, ¿verdad? Lo mejor usar some. En ese caso. Okay. I see that most of you are here. Creo que ya están la mayoría, por lo menos la mayoría los sigue. Casi están los que nunca fallan, which is excellent. So, quiero ver los anuncios que les iba a hacer antes de que se nos olvide y aprovechando que están todos acá, todos los que somos, ¿verdad? Importante, hay un par de cosas que faltan y nos han pedido que por favor les hagamos el recordatorio. ¿Se acuerdan que tenían que llenar un formulario de que habían podido, que tenían acceso al material del curso, ¿verdad? El PDF que tenían que descargar e imprimirlo. Ok. De esto me faltan un par de personas que no lo han enviado. Entonces nos pidieron de que hiciéramos el recordatorio, ¿verdad? Ya cuando estuvieran la mayoría, porque sí, eso es muy importante y es parte de lo que se pide, ¿verdad? Con lo que ustedes nos van a colaborar. Entonces me dieron el listado de las personas que no lo han mandado para que por favor lo hagan. Sí. Quiero ver a dónde está ese. Aquí está.
Me faltan, según me escribieron, Ana Brenda Guerra, Andrea Alessandra Márquez Sánchez, César Azael Villalta Morales, Daniel Edgardo Canizales Ventura, Fátima Carolina Romero Guerra, Linda Beatriz Soto García, Jaime Antonio García Urquía y Jocelyn Graciela Beltrán. Teacher. No, Yo hoy lo envié ya algo tarde, pero ya lo envié. Ah, excelente. Teacher, yo también ya lo mandé. También yo, teacher, ya lo envié. Igual, Miss. Ok, me alegra. Ya es como la mitad de los que leí que ya lo hicieron. Sí, nos mandaron un poquito tarde en el WhatsApp a cada uno de nosotros, ¿verdad? De que quienes faltaban del grupo. Así que si ya lo hicieron, pues muchísimas gracias. Y lo otro es que en estos días van a estar recibiendo el correo para que ustedes estén atentos a que se envíe la documentación para reservarles el cupo para el próximo módulo. ¿Ok? Acuérdense que ya hoy terminamos la segunda semana. Ahora llegamos a la mitad del curso. Entonces, tendrían que tener ya terminado también la plataforma, la sección 1, 2, el examen, que es el examen de mitad de módulo, y haber ya por lo menos empezado los ejercicios de la 3, ¿verdad? Entonces, van a estar revisando todo eso de administración para poderles reservar el cupo. Es solo para reservarlo. Más si no se cumple alguno de ahora lo enviaron. Sí, yo lo recibí el día de hoy, mis. También. Con una encuesta. También hay que llenar la encuesta. Todos esos, es bueno que ya lo estén recibiendo porque así ustedes tienen el tiempo para que pues no le pierdan la pista y estén pendientes para que se les reserve su cupo y ponerle mucha atención a la fecha límite de entrega, ¿verdad? Porque si los papeles no se entregan en esa fecha, entonces se van a quedar fuera y van a tener que esperar que vuelva el curso y toda la cuestión. Entonces, mejor andarle y estar pendientes de la fecha, ¿verdad? Que los papeles se envíen antes de la fecha límite, ¿verdad? Y si no, pues estar pendiente que por lo menos el último día que ese día se recibe. Lo mejor es que estén pendientes de que se haga antes para que no vayan a perder su cupo. ¿Verdad? Teacher, a question. ¿Desde hasta cuándo es último día para avanzar en la plataforma? Para la sección 3 y el examen. Ahora. Bueno. Ahora. Lo pueden hacer mañana todavía durante el día. Durante el día se puede. Sí, la plataforma, acuérdense que eso está abierto, está habilitada las 24/7. Igual se pueden quedar despuesito de la clase si todavía no tienen sueño o de repente tempranito o en su hora de almuerzo, los que trabajan, ¿verdad? Porque a veces dicen, yo no tengo tiempo, pero aunque sea un ejercicio que resolvieran todos los días en su hora, en la hora de almuerzo, no les toma ni 5 minutos. Ya ven que solo son como 5 ejercicios y ya estuvo. Y ya pasa al siguiente. Pero sí es importante que lo tengan completo, por lo menos avanzado hasta la sección 3 con los ejercicios y pues obviamente el examen de medio término para que pues se vea que están al día y que no tienen abandonado eso, porque si ven alguna pista de abandono, pues ya va a haber como inconveniente, ¿verdad? Para reservarles su cupo. A mí me llegó un mensaje en el cual me decían de que yo no lo había completado y que no había hecho el examen y yo ya lo tenía completado. Es más, le mandé captura de pantalla de que yo ya había completado hasta la sección 3 y ya tenía también el midterm terminado completo. Después de eso fue que ya me mandaron lo de la reserva de cupo. Ah, ok, ya habían chequeado primero, nada más que se equivocaron, ¿verdad? Sí, a veces pasa y qué bueno que usted estaba al día, porque incluso a mí de repente me dicen, miren, sus alumnos de la 1 de la tarde están pendientes, yo no tengo grupo a la 1 de la tarde. Y a mí, no, los de 8 a 9, ya le voy a mandar el listado, y ya me mandaron el listado. Pero sí suele suceder, vean que, y lo bueno es de que pues están, hay comunicación bastante, y que pues ustedes están al día, es mucho que mejor. ¿Alguien más? Teacher, otra cuestión, teacher. ¿Sí? I am sorry. What's your name?
My name is Flor. Flor y Dalia Guerrero. No sé si les aparece, ¿verdad que les aparece en la encuesta entre las opciones? Yes. Ajá. Es que la encuesta es para calificarla. Ajá. Sí, pónganme. Ahí vean. un comentario, teacher. Sí. Yo quise acceder a la encuesta y me da error de página. ¿Y si le refresca la página o se sale y vuelve a entrar, tal vez? Y lo hice, pero no me dio paso. Dice que hay un error en la página, que se quiere acceder, que no existe. De verdad. A mí también, teacher. Entonces, eso sí lo tienen que notificar a las mismas personas que les están escribiendo personalmente para que ellos revisen eso. ¿Verdad? Porque sí, la encuesta es bien importante y es como parte de los requisitos, ¿verdad? Entonces, sí, tienen que decirles. Sí, Cher, una pregunta. ¿Y en encuesta podríamos poner que usted siga en la otra sección, en el otro módulo? Fíjese que nosotros nunca hemos visto que les preguntan ahí, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algún espacio para... Ajá, no sé si son de opción así, de sí, no, ajá, 1, 2, 3, 4, 5, 0, la más baja, no sé, nunca las he visto. La mayoría son de opción, hasta el final dejan de que uno pueda dar su opinión o algo, tal vez ahí. Ah, sí, ahí, bueno, si ya tienen espacio para comentar, ahí pueden hacer ustedes comentarios, ¿verdad? En general del curso, si qué les pareció, si en qué se puede mejorar o si algo les gustó, pues que se siga haciendo eso que les gustó, ¿verdad? Ok. Entonces ahí tienen el espacio para dar la opinión libre. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Cómo sintieron el ejercicio? ¿Sintieron que ya un poquito mejor cuando es some, any, no, etcétera? Yo a question teacher. ¿Sí? Todavía no me ha quedado muy claro cuándo voy a ocupar el no y cuándo voy a ocupar el any. El no y el any en oraciones negativas puede usarlo independientemente, ¿verdad? Puede usar no o any. ¿Verdad? Con lo que a veces me preguntan, ¿y por qué es no y no not? ¿Verdad? Entonces es como, en eso sí es un poquito que he visto que hay, no, ahorita les voy a compartir la pizarra. ¿Ven ahí la pizarra? Yes. Ok. El no y el any lo puede usar, para eso no hay regla, ¿ok? Así que eso lo puede usar y no le va a cambiar. No le va a poner que gramaticalmente está incorrecto en ningún sentido, ¿verdad? Solamente con el no. El no, sí. Ah, ok. Si la oración, por ejemplo, le dice I have. Y dejamos el espacio aquí. Ay, ¿por qué pillo esta cosa? I have. Vaya. Y, ay, ¿qué pasó? Ok. Y le digo que es negativa. Entonces, ¿qué va a poner? Vaya, si le doy a la es negativa y usted va a poner no o not. ¿Cuál de las dos cree que va aquí? ¿Cree que va no o cree que va not? Aquí en este espacio. Ahí, no. No. Exacto. Aquí voy a poner no. ¿Verdad? I have no idea. No voy a poner not porque la oración me va dando como una connotación como que va a ser afirmativa y también va después va un noun, un nombre, lo que les explicaba ayer. Si aquí fuera un verbo, ahí sí pusiera not. Esa es la diferencia de no y not, que a veces es como que eso es más confuso. Pero si lo que usted me pregunta es, ¿voy a usar not? ¿O voy a usar any? Cualquiera de los dos. Ahí sí no, no hay. No, no, no hay como para decir, incorrecto. No, es no le cambia el significado. Uh-huh. Any other question?
No questions. Ay, Dios. Suerte que pregunta este volado. Le acabo de dar clic en terminar. No. Ok. Si no hay más preguntas, entonces nos vamos a mover. Y este, ya hicimos el ejercicio. Furniture is expensive. Tenemos un listening y lo vamos a hacer. Porque esto es bien importante que también vayan ejercitando listening. So, it's just listen to Chris. ¿Se acuerdan que iban a ir de compra, verdad? ¿Comprar qué? Furniture. Entonces, this, listening. Furniture is expensive. Right? You know what is expensive? Expensive. What is the meaning of expensive? Caro. 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 Yes, that's it. So, we're going to listen and you're going to select the answers. Pero me voy a ir al material para que puedan escuchar. Okay, so you're going to check, right? Eso lo tienen en el PowerPoint que les mandé, ahí está. Entonces vamos a escuchar y dice, listen to Chris and Linda talk in a furniture store. Están en una tienda del mueble. What does Linda like? Van a chequear las cosas que a Linda le gustan. What does Linda like? Check the things. ¿Qué tenemos? Let's repeat. Armchairs. Armchairs. A bookcase. Armchair. A bookcase. A sofa. A sofa. A mirror. A mirror. A rug. A coffee table. Lamps. Lamps. Curtains. All right, so vamos a chequear lo que a ella le gusta. Ready? Yes. Okay, listen. Page 48, exercise 10, listening. Furniture is expensive. Listen to Chris and Linda talk in a furniture store. What does Linda like? Check the things. What are you looking for? Oh, I'm only buying a few things for the living room. Furniture is expensive. Yeah, it is. Oh, look at those blue armchairs. Yeah, they're cool. Yeah, they are. I need two for the living room. Uh-huh. But what about a sofa? No, I don't like that color. And I have a sofa now, from my parents. It's blue, too. Oh, right. Hey, look. You know, this rug is nice, and it matches the chairs. It's a little boring. Oh, wait a minute. That coffee table is great. Yeah, I like it, too. Do you need a bookcase? No, I don't. So, let's see. The chairs, the coffee table, what else? I don't need any lamps. Oh, I know. I want some curtains. How about the curtains over there? Where? Right there. They're red. Oh, yes. They're perfect. Do you want to listen one more time or you get the answers? I get the answers. Does everybody get the answers? One more time, please. Everybody got the answers? Todos tienen las respuestas. Get the answers. Yes? Yes, no. Yes, no, yes, no. Okay, vamos a ir una vez más. Si ya tienen las respuestas, van a chequear a ver si de verdad tienen las correctas. Y los que no, pues aprovechen ahorita el chance. Luego chequeamos, ¿ok? Page 48. Exercise 10, listening. Furniture is expensive. Furniture to Chris and Linda talk in a furniture store. What does Linda like? Check the things. Check the things. What are you looking for? Oh, I'm only buying a few things for the living room. Furniture is expensive. Yeah, it is. Oh,
Look at those blue armchairs. Yeah, they're cool. Yeah, they are. I need two for the living room. Uh-huh. But what about a sofa? No, I don't like that color. And I have a sofa now, from my parents. It's blue, too. Oh, right. Hey, look. You know, this rug is nice, and it matches the chairs. It's a little boring. Oh, wait a minute. That coffee table is great. Yeah, I like it too. Do you need a bookcase? No, I don't. So, let's see. The chairs, the coffee table, what else? I don't need any lamps. Oh, I know. I want some curtains. How about the curtains over there? Where? Right there. They're red. Oh, yes. They're perfect. Okay, ready to check the answers? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay, yes, so you are supposed to be checking armchairs, a coffee table, and curtains. Yeah, that's right. Yes, teacher. That's correct. Excellent. Okay. Nice. All right. So we will move on. What do we have next? Let's check the presentation. Okay, we have one exercise here, my dream home. What is your dream home like? Okay, so you can do it. Esto lo pueden hacer, escribir algo pequeño sobre la casa de sus sueños. ¿Cómo sería la casa de sus sueños? Y ahí tienen un ejemplo chiquito. My dream home is a loft in a big city. There is a large living room with a lot of windows. There are two bedrooms and then you continue describing what does it has, right? Pueden hacer algo chiquito así utilizando lo que hemos visto en la clase. There is, there are, it is. For example, my dream home is a beach house, right? I would like to have a beach house with three rooms, a hall with a grill. Quisiera que tuviera una parrilla, a swimming pool, and maybe some mango trees. All right. And you can write something just to exercise. And then you have the reading. Luego tienen una lectura, es un video de una lectura. No sé si ya llegaron hasta ahí, si encontraron vocabulario nuevo. ¿Esto por qué se pasó? Okay, the reading is two spatial houses, right? ¿Ya? ¿Ya llegaron hasta ahí? Yo sí. Okay, yes, cool. So it says, did you do the exercises? Yes. Mm-hmm. So we can read it in real quick. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mrs. Nair's house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Nair loves it. Then we have the other part. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood-burning stove. Nelson teaches her guests
about Native American traditions. Okay, new vocabulary. ¿Alguna palabra por ahí? Si quieran saber el significado. Mi teacher, pero yo la perdí, pero me quiero ver. Porch, porch, ¿qué es, teacher? ¿Has a porch? El porch es esta cosita de acá, que es esta como... Como pasamano, que le decimos nosotros. Como una terracita, no sé, como aquí le decimos como terracitas. Yeah. Estos pedacitos enfrente de la casa en los que usted puede sacar unas par de sillitas y ponerse a tijerear al que va pasando, al vecino. No sé cómo se llama. Este es un porch. Okay. Porch, excelente teacher. And colorful paintings? ¿Cómo? There are many books and colorful paintings. Colorful ¿qué es eso, paintings? Una painting podría ser como un cuadro, como el que tengo yo aquí a mi espalda, un cuadro colorido. Ok, y quiero ver también, teacher, por acá en el otro cuadrito. Vaya, nativa se pronuncia native, ¿verdad? Native. Ok, this is new for me. ¿En Hogan's qué es, teacher? Hogan es este tipo de casa que más bien parece para nosotros sería como un horno de barro, pero ese tipo de casita como de indios, de nativos, se llaman Hogan's. Hogan's, ok. Por una choza nada más que no es de paja, sino que de barro, no sé. Ajá, cosas se llaman Hogan's. Ok, ¿y wood burning? Wood es, si tomamos la palabra sola, wood, wood es madera. Pero, ajá. A wood burning stove es como decir una cocina de leña. Okay. Cocina sí. De leña. Ajá. Una cocina o una estufa que funciona con leña. A wood burning stove. Okay, teacher. That's all for me. Very good. Anybody else? Okay, now, what you have to do in this exercise, lo que tienen que hacer en este ejercicio, bueno, ya lo leímos y clasificar qué pertenece a cada casa. Sandra Cisneros House y la otra Lorraine Nelson's Hogan, la chocita de Lorraine Nelson. Vaya, y tenemos three chairs, many books, colorful paintings, porch with a pink floor, es esta. Tenemos el porch con un piso pink, rosado. Es esta, ¿verdad? La casa de ella tiene esto, entonces lo ponemos acá. Then, two beds on the floor and a wood burning stove. So, tienen que seleccionar qué pertenece a cada casa. Este ya está. There is a porch with a pink floor. ¿Qué más pertenece a la casa de Sandra Cisneros? There are, ¿qué? Many books. Colorful paintings. Ajá, there are colorful paintings y there are many books. All right. Now, lo que queda es aquí, vea, solo que lo vamos a clasificar. There is a, ¿qué? Good burning stove. Excellent. Ahí tendrían que escribir, there is a wood burning stove. Because it's the same. Teacher, una consulta con eso. Cuando yo traté de ingresar esa respuesta en la plataforma, no sé por qué no me la leía. Puede ser que la escritura, a veces, aunque lo veamos aquí con este guioncito, no sé si lo puso con el guioncito o sin el guioncito. Lo puse con el guioncito, le quité el guioncito y no me la leía. Y se fijó que todo estuviera bien escrito. A veces se nos va alguna. Sí, de hecho es la única que me quedó así porque no la pude, no me la leí. Entonces revisé eso, si estaba con el guión, sin el guión, la mayúscula, un punto y nada. Y ya había ocupado todas las respuestas. Era la única que quedaba ahí. Es la única que estaba. Ajá. Un comentario. Yo tuve el mismo problema, pero era la secuencia. Solo invertí la secuencia y ya me dio paso. Ah, ok. Tiene que ir en el orden. Por ejemplo, aquí lo primero que menciona es las, ¿qué? Two beds y así. ¿O cómo? No, porque yo también pensé que así era, pero no está así exactamente.
Correcto, o sea que hay unas respuestas cruzadas, pero es decir, están bien escritas, pero llevan posición. Entonces yo lo que hice, que las que iban saliendo malas, las invertí y ya me dio paso. Ah, excelente. Sí, eso puede ser que tienen que llevar cierta secuencia, como dice, muchas gracias. Intente así. Por ejemplo, si aquí usted puso, there are two beds on the floor, y aquí there are colorful paintings, si no se las agarra, cámbieles el orden. Mueva una para arriba y la otra para abajo, tal vez eso le funcione. La cuestión es que solo es eso, entonces si tuviera que invertirlas, como dice, o cruzarlas, me saldría mal una, pero todas están bien. Solo es tendría, teacher, lo que tendría que hacer ella es escribirlo todo en mayúscula, porque eso me sucedió a mí, lo que hice fue escribirlo en mayúscula y me salió bien. Mire qué mañista salió la plataforma. Gracias, Dora. Ok, eso voy a intentar. Sí. Bueno, intenté eso y pues si no, nos avisa para poner ver okay. Qué más se puede hacer, más ideas, ¿verdad? Gracias, compañeros. Gracias. Ok, with this, con esta lectura se finaliza la sección 2 y pues en la sección 3, ¿qué vamos a ver? Vocabulary, jobs and activities. Hay un video en la plataforma que es sobre jobs and activities, pero no lo voy a poner porque se tarda mucho en cargar y esto es básicamente lo que ven en el video, vocabulary. So we're going to repeat, vamos a repetir, esto lo tienen en su material. Pronunciación, vamos a ver si hay alguna palabra nueva y luego la vamos a poner en el orden que debe venir. Let's repeat. Cashier. Cashier. Cook. Cook. Chef. Chef. Doctor. Doctor. Flight attendant. Flight attendant. Judge. Judge. Lawyer. Lawyer. Musician. Musician. Nurse. Nurse. Pilot. Pilot. Police officer. Police officer. Receptionist. Receptionist. Salesperson. Salesperson. Security guard. Security guard. Waiter. Waiter. Singer. Waiter. Ok, questions. ¿Alguna pregunta con vocabulario, pronunciación? What's the mean? Salesperson. Salesperson es un vendedor. Vendedor. Sí. La E, ¿cómo se pronuncia, teacher? George, algo así dijo. Judge. Ajá, judge. George, así, George. George. Sí, teacher. Yes, judge. Me preguntaron, salesperson es un vendedor, pero también está la palabra vendor. Ay, ¿dónde estoy escribiendo acá? Vendor. Ok, we call vendor. Vendor es un vendedor como informal, ¿verdad? Alguien que vende en la calle, sin contrato ni nada. A salesperson ya es un ejecutivo de ventas, una persona que trabaja en lo que sea relacionado en ventas, un trabajo formal en algún almacén o con alguna compañía. That's a salesperson. Any other question? Good teacher, thanks. Uh-huh. Y si se fijan, pues, en la palabra cook o chef, puede decir de cualquier manera a esta persona. Le puede llamar cook y le puede llamar chef. Chef. Uh-huh. Y waiter. Waiter es camarero. El camarero o el mesero. Y para femenino, female is waitress. Teacher. Uh-huh. Para decir cocinero, ¿le voy a decir solo cook o cooker? Cook, no más cook. Solo cook, ok. Uh-huh. Gracias, teacher. Ok. Any other question? ¿Qué significa la literal etiquet? Letter pues, E, judge, pues, es el juez. Uh-huh. Juez.
Any other question? ¿Alguna otra pregunta? For me, no, teacher. Okay, now let's try to. Van a hacer el matching poniendo, por ejemplo, number one, it's letter K. Receptionist. So we have one is K, receptionist. Number two, what is the letter that matches the number two? C. C. Doctor. C, doctor. Doctor. Number three? Nurse. 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 ¿Dónde está no, H. 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 Nurse. Okay, number four? Pilot. I. Pilot. Pilot. Number five? Flight attendant. Letter D. Flight attendant. Number six. Musician. Number seven. Singer. Singer. Number eight. Judge. Number nine. Police officer. Police officer. And number 10, lawyer. F, lawyer. Number 11, cook or chef. Cook or chef. Number 12, waiter. And number 13, waitress. Number 14, salesperson. Number 15, Cashier. Letter A, cashier. And number 16? Security guard. All right. Excellent. Tengo un minuto para chequear asistencia. Dios mío. Es que me emociono con usted y este volado así que me quita tiempo. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. ¿Cómo hago? Bueno, llegaré tarde. Foto mejor. Una foto. Yes, I think that's gonna work. Take a picture. Okay, a picture of you. No me caben en una pantalla, creo. ¿Y hoy qué día es? Pues cuatro. Okay, aquí está. It's four. Let's see, Ana Bernarda. Ahí la vi que está, ¿verdad? Present. Andrea Alessandra. Present. Okay, Angie Elizabeth. Present, Miss. Thank you. Carlos Rafael. Not here. Cesar Azael. Present, Miss. Thank you. Daniel Edgardo. Present, teacher. Present. Okay, thank you. Delmi Roxana. Present, teacher. Thank you. Diana Guadalupe. Present, teacher. Diana Lisbeth. Present, teacher. Thank you. Dara Mary. Present, teacher. Edwin. Present, teacher. Eneida. Present, teacher. Erika Eloisa. Present, teacher. Good. Fátima Carolina. Present. A Eugenia no la mencioné, ¿verdad? Eugenia. No, no me mencionó. Okay. Present, teacher. Thank you. Glenda Net. Glenda. Glenda Net no se conectó. Glenda Net. Yo tengo Glenda Portillo. No. It's okay. She's not here. Harold. Present, teacher. Thank you. Glenda Beatriz. Glenda Beatriz no se conectó. Okay. Tengo a Herbert.
Herbert Douglas. Present teacher. Present teacher. Okay. Hilda Milagro. Okay. Ingrid Xiomara. Present miss. Okay. Jaime. Jaime Antonio. Okay, Jaime Antonio no se conectó, ¿verdad? Juan Carlos. Present teacher. Catherine Abigail. Sí, sí, no me mencionó. Ricardo Josué. Present. Y Rodolfo López. Teacher, a mí no me mencionó. Present. Nombre. Jesús Antonio Abrego. Jesús Antonio Abrego. Ok, por aquí lo pongo ya. Sure, no me mencionó. Héctor Villeda. Héctor, ok. Aquí está Héctor. Porque Alexis tampoco mencionó. Ok, aquí lo pongo. ¿Alguien más que no mencioné? Alexis tampoco. Ok. Jorge Alexis. Yes. Mi abrazo. Aquí está. Ok. Como no, quizás no me oigo. Ok, so thank you for joining today's section and see you tomorrow. Thank you, tomorrow, teacher. Bye. Good night, everybody. Mañana no hay clases. Bye, see you on Monday. Mañana no hay clases.